Nutrición al Día es presentado por Enterex. La nutrición es uno de los pilares fundamentales para nuestra salud y desarrollo como seres vivos. Así, las deficiencias nutricionales o la malnutrición pueden tener efectos negativos en todas las áreas de nuestro organismo, como en el caso de las heridas. Por ello, una alimentación saludable es fundamental en el manejo de úlceras y heridas, tanto en la prevención como en el tratamiento de estas. Una ingesta adecuada de calorías, proteínas, líquidos, vitaminas y minerales son esenciales para el mantenimiento de la integridad de los tejidos. Conozca más de este interesante tema a continuación. Y en este segmento ya estamos junto a la doctora María Luisa Marocco. Ella es intensivista de Clínica Indisa. Muchísimas gracias, María Luisa, por estar hoy día con nosotros en el programa. No, gracias a ti, Claudio, por la invitación. Y vamos a intentar hacer un lindo programa. María Luisa, uno de los problemas, bueno, los pacientes que están en unidad de cuidado intensivo afectan distintos problemas. Y uno de ellos es justamente el cuidado de su piel. Para poder hablar hoy día, y queremos llegar a esta relación entre los cuidados de la piel y nuestra alimentación, la parte de los nutrientes necesarios para mantener en buena condición nuestra piel, nuestros tejidos. Cuéntanos un poquito en tu experiencia, ¿cómo se da esto, María Luisa? Mira, primero, en el contexto de un paciente crítico que tiene una alta demanda, que está en un estado hipermetabólico e hipercatabólico, donde sus requerimientos no siempre son acordes a los que nosotros aportamos como intensivista, empieza ya el proceso de sufrimiento de la piel y de los tejidos. ¿Por qué? Porque el paciente está en reposo, porque el paciente suele estar polinvadido, porque el paciente ya, algunos hoy en día cada vez más frecuentes, vienen con patologías previas, con comorbilidades, son hipertensos, son diabéticos y cada vez más, aunque no parezca, cada vez más obesos, y estos son los pacientes que más riesgo tienen de tener una lesión por presión. Nosotros siempre vamos a priorizar, como médicos intensivistas, la vida del paciente. Pero una vez ya estabilizado el cuadro, en las primeras 48 horas, nosotros no pensamos nunca alimentar a un paciente. Pasado ese periodo de inestabilidad, de acidosis, de hipoxemia, de alcalosis, que uno ya como intensivista lo maneja, ahí recién pensamos en empezar a alimentar, a empezar a ver que ese organismo no se desnutra de tal forma o no esté en un estado de inanición para llegar a una recuperación después y evitar que el paciente tenga esta lesión por presión, obviamente. Correcto. Le expliquémosle a las personas que están viendo el programa, María Luisa, la relación que existe entonces entre estos nutrientes, los nutrientes y el estado de tu piel. Mira, el organismo necesita estar bien nutrido para tener una piel sana. Esa es la primera premisa. Esto no es algo que al paciente crítico no le pase. Al paciente crítico le pasa más, porque la demanda del paciente crítico es peor, porque las proteínas en el paciente crítico suelen estar más disminuidas que en otro paciente y suelen ser más necesarias, y los aportes de proteína en el paciente crítico siempre son superiores a una dieta normal que comemos todos los días en la casa. Correcto. Ahora, ¿hay una relación entre la cicatrización de las heridas y ciertos nutrientes? Sí, obviamente. Hay nutrientes que son más específicos para heridas. Hemos hablado durante muchos años y ha sido la pelea de las sociedades de nutrición si dábamos o no glutamina, si dábamos o no arginina, qué tipo de vitaminas le dábamos. Hoy en día la glutamina ya está y se probó y se inició un proceso. Yo he hecho grandes quemados mucho tiempo. En las guías de grandes quemados ya está, y hoy en día en las guías de paciente crítico también debería estar. ¿Por qué? Porque es un elemento esencial para nuestra cicatrización, para nuestro metabolismo, para nuestra síntesis de proteína, que va a ser la clave de la recuperación. Sin proteínas no creo que ningún organismo pueda recuperarse. Yo siempre les digo a mis médicos, no le pidan al paciente que respire si no le dan de comer. Si uno no le da de comer, no le puede pedir ni que respire, ni que se mueva, y menos que no tenga una lesión por presión, porque lo más probable que si yo respiro mal, estoy en reposo y no lo muevo, lo más probable es que ese paciente a las 48, 72 horas ya empiece a tener lesiones incipientes por presión. Si bien no van a ser iniciales de un mal grado,
y la grado 1 y la grado 2 la vemos nosotros como intensivistas, nos llamamos a un interconsultor, siempre pensamos en que no debemos llegar a eso. Uno hace alimentaciones, uno hace movimiento, uno hace rotaciones del paciente para que no llegara a la lesión por presión. Siempre intentamos no llegar a la lesión con presión. Si llegamos a una lesión es porque llegamos tarde. La idea es que el paciente crítico no tenga lesiones por presión, por más que hemos tenido pacientes, y en grandes quemados lo vemos más que todo, y en pacientes COVID lo hemos visto, hemos tenido pacientes de más de 100 días de hospitalización. Esos pacientes no deberían tener lesiones por presión si uno desde el inicio, desde el que el paciente esté estable, ya pasada la fase del shock, empieza la alimentación. No debería por qué tenerlo. Quiero llevar un poquito toda tu experiencia, doctora María Luisa, a la gente que está viendo el programa, personas que están cuidando hoy día a lo mejor a un enfermo, a un pariente, y que estos conceptos, estos conocimientos que tú tienes, ver cómo los podemos llevar a esas personas. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Y también decirle a la gente que nos está viendo que estas heridas por presión se conocen como escara. A lo mejor la gente la ha escuchado hablar y a lo mejor lamentablemente algún pariente, al familiar, alguien que está cuidando hoy día tiene esta lesión por presión que se llama escara. ¿Qué recomendaciones les podrías dar a toda esa gente hoy día, María Luisa? Siempre que tenga un paciente que esté postrado, que no pueda movilizarse por sus propios medios o que no reciba la alimentación necesaria, yo debo suplementarlo. Hay productos especializados para heridas, hay productos especializados de proteínas, hay productos que uno puede dar de distinta variante y de distinta forma. Hay sólidos, semisólidos, líquidos que se preparan y uno lo prepara de acorde al paciente. No el módulo al paciente, no, es uno adapta todo lo que uno tiene en el mercado. ¿Para qué? Para que el paciente no tenga esta lesión por presión. Siempre una alimentación saludable, equilibrada, pocos hidratos de carbono, aunque los chilenos son buenos para comer mucho pan, no está tan bueno comer tanto pan. Este paciente debería comer una dieta más rica en proteínas, una dieta no tantas grasas, no tantos fritos y obviamente suplementarlo con módulos porque este paciente tiene una demanda, porque ya está postrado, entonces ya tiene más demanda. Correcto. Hoy día tú me decías que estos módulos proteicos hoy día están disponibles, ¿no es cierto?, para que el público general los pueda consumir directamente. Aparte de estas recomendaciones, también me imagino que todo lo que significa, tú hablabas ahí también de la rotación de los pacientes, de la movilidad, de activar las articulaciones, de generar movimiento del cuerpo. Cuando se deja de mover, empieza a lamentablemente enfriarse, empieza de poco a poco, ¿no es cierto?, a estancarse. Sí, así, muy bien. El pensamiento, como para llevar a la gente, es el músculo es el que se atrofia, el que va perdiendo la tonicidad propia, y eso es en base a la falta de proteína que nosotros no estamos aportando. Entonces, uno, al aportar proteínas, al aportar vitaminas que son sumamente esenciales en el organismo y sobre todo en el sistema inmune, que es el que nos va a permitir tener una buena respuesta, permitimos al organismo recuperarse más rápidamente. Si bien hay muchos pacientes, lamentablemente, si está en su casa y está postrado, lo que yo tengo que evitar es los movimientos bruscos, tengo que evitar que siempre esté del mismo lado, tengo que ver que si ya tiene un borde enrojecido, tengo que proteger esa zona, tengo que rotarlo para el otro lado y ir como movilizando más frecuentemente y nunca dejarlo quieto ahí. ¿Por qué? Porque ese el apoyo, la misma presión del organismo hace que los lugares más sensibles de tener lesiones por presión o escaras o úlceras por presión, como lo conoce la gente, son las zonas de apoyo, las zonas donde están los huesos que impactan en el músculo y que el organismo postrado va consumiéndose paulatinamente porque no llegamos al aporte que necesita. Entonces vamos teniendo cada vez más impacto. Este impacto hace que es un círculo vicioso, el nunca acabar. Tenemos una OPP acá, no lo movimos, lo movemos y ya tenemos en el otro lado. ¿Por qué? Porque no hicimos la tarea de nutrirlo, de moverlo, de rehabilitarlo. Muchos pacientes no tienen rehabilitación
Claudio. Muchos pacientes ya quedan con secuelas y estos son los más propensos a hacer estas lesiones por presión, y es a donde los familiares, los cuidadores o las personas encargadas de estos pacientes tienen que poner hincapié en la nutrición, en el aporte de vitaminas y en la movilización. Sin esto, esto no funciona. Así es, María Luisa. María Luisa, entendiendo que estas heridas por presión, estas escaras, pueden ser la puerta de entrada a una infección que, si está asociada a un paciente que tiene bajo su sistema de defensa, está inmunodeprimido, puede ser terrible, un dramático escenario. Si además, si esta herida se presenta en un paciente diabético, esto genera una descompensación diabética, terrible escenario. Como nos enfrentamos a algo que es muy delicado, me gustaría que tú les pudieras también decir a las personas cuándo consultar frente a estas heridas, cuándo debo ir al doctor, cuándo debo consultar a un servicio médico. Mira, Claudio, el principal consejo que yo podría darles es: si usted tiene un paciente que está postrado, que es diabético, que es hipertenso, que no se moviliza por sus propios medios, porque gran condicionante es que el paciente mismo no se pueda mover. El mismo paciente no se puede girar, el mismo paciente no está compensando, el mismo paciente come todo el día y se permanece en reposo, entonces no tiene una buena asimilación, el organismo no tiene el sistema inmune acorde para responder a esto. Entonces, ese paciente ya con una lesión descubierta, no un enrojecimiento, ya una lesión descubierta, para que la gente lo entienda, es como un pelado de la piel, es como que yo me raspé con algo y se salió la primera capa de la piel. En ese momento yo debo consultar. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de que eso no avance. Si eso progresa, eso va a seguir para donde está el músculo, para donde está la grasa, y después va a llegar a donde está el hueso. Cuando ya está el hueso, ya tenemos una úlcera por presión, una escara de grado 4, donde lo más probable es que este paciente vaya a tratamiento quirúrgico, y obviamente es un proceso de sepsis. Y volvemos al paciente crítico inicial. Si llegamos a tener un paciente que estaba en su casa con una úlcera por presión que no fue controlada, que no se movilizó, que no recibió la buena nutrición que necesitaba o acorde a con el desgaste que el paciente tenía, ese paciente va a volver a la UCI como si fuera la primera hospitalización, porque después va a tener un proceso infeccioso que va a comenzar con la lesión por presión y se va a convertir en sepsis, en shock séptico, y que lo puede llevar hacia la muerte. Exacto. Por eso es muy, muy complejo. Importante, esa entonces, es la puerta de entrada para todo, para toda infección. Exactamente, y por eso tenemos que poner énfasis en estos espacios que generamos, María Luisa, de educación, de llevar estos consejos a la población, llevar estos consejos a las personas, para que, si usted está en estos casos que hemos descrito, vaya a un servicio médico asistencial, y por otro lado tome todos los resguardos para que estas pequeñas lesiones no avancen a algo que pueda ser más desastroso, desde la alimentación, como muy bien nos has dicho, estos nutrientes tan importantes que hoy día están en suplemento, a todo lo que significa la movilización, el mover a los pacientes, etcétera, etcétera. Son cuidados que es importante tener en pacientes postrados. Muchísimas gracias, María Luisa, por estar hoy día junto a nosotros en el programa, por tus consejos, y esperamos tenerla luego en el programa para otros temas de tanto interés y tan educativos como este. Cuando quiera, Claudia, muchas gracias por la invitación, y bueno, pendientes, porque tenemos muchas cosas que hablar de pacientes críticos que la gente desconoce y que sabe, piensa que no, que porque está ahí, no le va a pasar. No, a todos los pacientes críticos les pasa algo, y a todos los pacientes críticos la gente tiene que estar en conocimiento. Si no, es un mundo cerrado donde nadie sabe qué está pasando adentro. Exactamente. Muchísimas gracias, que estés muy bien. De nada, que estés muy bien. Chao, Claudio. Chao. La nutrición es sin duda parte fundamental de nuestras vidas. Por ello, siempre en Doctor en Casa hacemos énfasis en su importancia y la necesidad de cambiar los hábitos alimenticios nocivos, los que tienen un alto impacto en el metabolismo de nuestro organismo, manifestándose en distintas enfermedades y, como vimos en este segmento del programa, su rol en la recuperación de las heridas. Quédese en Doctor en Casa para más consejos de salud y calidad de vida, y recuerde visitarnos en nuestra página web www.mundodec.com.